La empresa Punts Consulting, encargada de fabricar los sistemas de votación electrónica para la jornada electoral de 2012, solo ha entregado 10 de los más de 100 equipos que estaban comprometidos a partir del miércoles pasado. En total debe entregar 1.200 urnas electrónicas. El primer plazo venció el 15 de enero, por lo que la empresa será sancionada con el equivalente al 10% del contrato por este retraso. La segunda fecha de entrega vence el 24 de febrero. Es un proceso que hay que revisar formalmente los contenidos, hacer las pruebas técnicas, y hasta antes de la sesión llevábamos 10 recibidas formalmente. Porque hay que recordar que nosotros tenemos el primer simulacro de los 5 que se tienen programados a partir del día 4 de marzo.